conexión. Es un trabajo profundo. Es un trabajo riesgoso. Desafortunadamente, no debería serlo, pero lo es. Es un trabajo muchas veces doloroso, pero es un trabajo indispensable. Indispensable para construir democracia, para construir paz, para construir justicia, para hacer rendir cuentas a quienes tenemos responsabilidades públicas, para que mejore nuestro Estado Social de Derecho. Quiero agradecer también a todo el personal diplomático de diferentes países que nos acompaña, al señor embajador de España, al cónsul de España, al cónsul de la República Argentina y de muchos otros países, de Naciones Unidas, que nos acompañan el día de hoy. Todos los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, mil gracias. No solamente por acompañarnos hoy en este evento, sino además por habernos apoyado, varios de ellos, especialmente de España y Argentina, para hacer este premio posible, para servir de jurados. Buenos días, soy Antonia Ágreda de la localidad Rafael Uribe Uribe. Hoy estoy muy contenta por haber recibido este premio distrital de gestoras de paz y derechos humanos, porque estamos trabajando para que en el distrito capital sea reconocido a los derechos de los grupos étnicos, pero también los derechos de todos los bogotanos y todos los colombianos y colombianas de una manera intercultural, un relacionamiento para la paz, un relacionamiento para la construcción de nuevas relaciones y nuevas formas de reconocer la diferencia, y que la diferencia es una riqueza, no es un problema. Hola, soy Elizabeth Andrade, estamos aquí en la Alcaldía Mayor, en el Auditorio Huitaca, recibiendo la certificación de derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su Secretaría de Gobierno, quiero agradecerle también a nuestro Secretario Distrital de Gobierno, a todo su equipo, Felipe Jiménez, a nuestro Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación, y a todo su equipo, Vladimir Rodríguez, a nuestra Directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Ivonne González, y a todos los funcionarios y servidores públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se unieron junto con las organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos para crear este primer premio, este premio distrital, el reconocimiento a la labor de los defensores de paz y de derechos humanos en nuestra ciudad. Estaba en mora la Alcaldía Mayor de Bogotá de tener un acto, un premio que exalte, que recuerde, por lo menos una vez al año, siempre nos convoque en la Semana de la Paz para reconocer, exaltar y agradecer la labor de los defensores de paz y de los defensores y defensoras de derechos humanos.